Creo que una revelación. Sí. Es lo más parecido. Se posa en la mente y al cabo del tiempo te habla, te ilumina y te dice lo que necesitas saber. Es que una influencia no sabes que lo es nunca, ¿no? Aparece, por mucho que la busques, no la encuentras, pero cuando es una influencia de verdad, aparece y te cambia. Pero es un cambio no abrupto, no es un cambio inmediato, es un cambio en el tiempo. Y por eso creo que esas influencias las conoces, las reconoces cuando ya han hecho su trabajo en ti. O sea, la sensación que me da es que a lo largo de la vida es cuando vas aprendiendo y cuando vas un poco haciéndote tu camino y viendo lo que has hecho y corrigiendo, ¿no? La sensación que tengo es que ese camino es desaprender e intentar saber mirar y para poder ver, porque realmente es como naces y lo de estar en un guindo, pues estás arriba del guindo. Entonces tienes toda la vida para bajar del guindo y para darte cuenta, ¿no? Bueno, pues ese darte cuenta son las personas que te topas por el camino. Y en mi caso, desde luego, Isabel ha sido una de ellas y Juan José Aquerreta otra. Y han sido personas que me han movido así para cambiar el ángulo de visión. ¿Sabes qué pasa? Que a mí lo que me fascina de Isabel es la capacidad que tiene para transportarte a tu interior, ¿no? O sea, a partir de lo que se ve, te reconoces. Y a mí me gustaría llegar ahí, pero no me sale. O sea, lo que hago es lo que me sale, no lo que quiero. Es un poco el mito de la caverna de Platón, ¿no? Pues en parte estoy de acuerdo, sí. Y sin embargo, en parte, a mí me parece que sí, que los que estamos en la verdad somos nosotros. Esta es la parte que realmente no se puede ver, ¿no? Esas son las sombras y nosotros somos la realidad, ¿no? Y esta es la traducción. Y hasta que no nos demos cuenta de esto, de que realmente tenemos que aprender a vivir sin mirar a los otros, sin tener referencias, ¿no? Porque es que si no estás intentando copiar qué, si somos todos una banda de perdidos, ¿no? No sé. Y vas así mirando por el suelo y de repente levantas la cabeza y ahí estaba el Cristo muerto sostenido por un ángel de Antonello de Messina. Y entonces, eso es un referente. Te leo. La lentitud es subversiva,
Y la espera, entendida como esencial tiempo humano, ha muerto. Estamos en el reino de la extinta virtud del aguardar, en la patria de un salteador llamado ahora. Es que existe el tiempo contado, el tiempo matemático, el tiempo del reloj, pero a mí el que me interesa es el tiempo de la duración de Peter Handke, ¿no? El del poema La duración, que es otra estancia, otro lugar, no tiene que ver con ese tiempo de correr, ¿no? No se mide por largo o corto, ¿no? Son tiempos que se aprecian mucho más de manera interior y que es que te pone la piel de gallina. Pero ni siquiera son sensaciones. No sé cómo. Poema a la duración es otro de mis referentes. De Fellini, a mí me encanta Marcor. Tenía aquí apuntada justo toda esa preparación de la gente que va a ver el barco, el transatlántico, ¿no? Es fantástico. Esa preparación, esa es nuestra vida, ¿no? Estás preparándote para una cosa, y luego cuando pasa, que es un momento, ¿no? Cuando yo veo la película por primera vez, me quedé noqueada, porque esa imagen, además que Fellini lo hace muy bien, porque es todo mentira siempre, ¿no? Entonces, la mentira es la manera de enseñar la verdad más auténtica. ¿Qué son el arte y la escritura? Instinto y espera. Es esa espera la que tenemos que aprender, porque luego lo que llega es que a lo mejor no merece la pena, ¿no? Y sin embargo, esa espera es lo que te hace entender primero por qué quieres que llegue una cosa y realmente si merece la pena, si no. Yo no vivía en un apartamento, en una vivienda de pisos. Vivía en una casa familiar, en Pamplona, en el centro de Pamplona. Entonces, eso también era algo extraño, que para mí era lo normal, pero que realmente no era normal. Entonces, esa casa, o sea, si ya toda mi familia era mucho mayor que las familias de las alumnas, de mis compañeras de colegio, ¿no? Encima no tenía con quién relacionarme, solo me relacionaba en una casa con los habitantes de la casa, que eran mis padres, mi abuela, mis hermanos, mi tío abuelo y mi tía abuela. Yo creo que el desaprender primero es de la familia, ¿no? Es lo más importante. ¿Cómo se desaprende? Intentando reconocerte en los tuyos, porque es algo que lo que acabamos de decir, o sea, cuando de fuera te dicen eres igual que tu hermano, o eres igual, hablas igual que tu madre, o no sé qué, lo primero que te produce es sorpresa y rechazo, ¿no? No un rechazo negativo, sino simplemente es negar que eso es así. Ahora mismo, yo creo que las dos estamos en otra situación. ¿Por qué lo digo? Porque son unos años que yo no entiendo muy bien la situación de Isabel y me refieren a unos años míos de pictóricos que también han pasado ya, que la cosa era mucho más plana y que buscaba en mí mucho más las composiciones asépticas, unas estructuras menos humanas. Pero este cuadro es Isabel total, o sea, tiene unos verdes imposibles, que luego llegas al estudio y dices voy a hacer este tipo de... No, a mí no me salen nunca.
Me salen marrones, tierras. Son paisajes inexistentes que existen en nosotras. Y son tan urbanos, ¿no? Como los personajes que aparecen aquí. Y son conocidos también. Para vosotros no, pero para ella sí. Para mí tampoco.